Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema ocurrencias de sucesos. Ocurrencias de sucesos se trata de utilizar tres palabras: a veces, siempre, nunca. Primero, en nuestra vida cotidiana, a veces podemos comer una manzana, que es una fruta. A veces puedo comer una zanahoria, que es una verdura. Número dos, siempre. Siempre nos tenemos que lavar las manos antes de comer. Siempre debemos cepillarnos los dientes antes de dormir. Tercera palabra, nunca. Nunca un pollito puede leer una lectura. Nunca un gato puede volar en los aires. El tema de ocurrencia de sucesos trata de estas tres palabras: a veces, siempre y nunca. ¿Han entendido, niños? Para poder nosotros identificar este tema, tenemos aquí más ejemplos. Miramos aquí. ¿El gato puede leer una guitarra? Nunca, nunca el gato puede leer una guitarra. Vamos a colorear la palabra nunca. Nunca un gato puede tocar una guitarra, nunca un pollo puede leer una lectura. ¿Podemos comer una manzana o una verdura? A veces podemos comer una fruta, a veces podemos comer una verdura y esto lo vamos a identificar coloreando el círculo. ¿Debemos escribir nuestras tareas en nuestro cuaderno? Siempre, siempre debemos escribir nuestras tareas en el cuaderno. Así como siempre debemos lavarnos las manos antes de comer y siempre debemos cepillarnos los dientes antes de dormir. Ocurrencia de sucesos estudia la palabra a veces, la palabra siempre y la palabra nunca. Niños, ¿han identificado ustedes ahora que a veces podemos comernos una fruta o una verdura? ¿A veces podemos leer una lectura o un cuento? También siempre debemos de comernos sus alimentos con nuestra familia. Siempre debemos lavarnos la mano. Siempre debemos cepillarnos los dientes. Y la palabra nunca. Como nunca un niño puede tener alas. Nunca un pollito puede leer una lectura. Nunca un gato puede tocar la guitarra. Ocurrencia de sucesos estudia estas tres palabras que el día de hoy hemos aprendido. En la página 29 de su libro Corepo tienes más ejemplos que puedes realizarlo con ayuda de tus padres. Muy bien, niños. El día de mañana nos vamos a ver con otros temas. ¡Chao!